¿Qué nota, chateles? Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal. Y es que el día de hoy, mis chateles, estamos en Ocotal, Nueva Segovia. Y prácticamente este video es una actualización de uno que hicimos hace 2 años. ¿Qué oferta turística te ofrece esta ciudad de Ocotal? Si hay nuevas propuestas para venir a visitar Ocotal y hacer buen turismo, si hay nuevos negocios atractivos que puedan enamorar a esas personas que visiten esta ciudad, hoy lo vamos a descubrir. Espero de que estén listos, mis chateles. Empezamos. Los dos lugares fundamentales y principales a visitar Ocotal, eso siempre se los voy a mencionar, son el Parque Central y su hermosa iglesia, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Y además de decirles de que el centro de la ciudad es lo único colonial que usted va a ver aquí en Ocotal. Y sí, hay que sentirnos orgullosos de estos espacios, tanto como el parque y la iglesia, son esos sitios donde ve de que Ocotal es una ciudad, aunque pequeña, pero muy acogedora. Bueno, y nuestra próxima parada es el Monumento San Francisco de aquí de la ciudad de Ocotal. Está construido en honor a San Francisco de Asís y, según la escritura que está en dicho monumento, trae la fecha de 1945. Quiero creer que en esa fecha fue que se construyó o se inició a construir. Quiero comentarles que este monumento en realidad no es tan visitado aquí en la ciudad de Ocotal, porque no hay bancas donde sentarse, no hay un kiosco donde puedas comprar algo y disfrutarlo acá. Pero eso sí, tiene las mejores vistas que puedes encontrar aquí en Ocotal. Creo que las comparte con la Casa Hacienda. Es un sitio que tiene bastante historia, es un sitio que vale la pena venirlo a visitar, vale la pena venirse a dar una vuelta, porque queda muy cerca. Queda a casi 300 metros del Parque Central, así que tiene que venir a visitar este monumento, chatele. Bueno, chateles, ahora estamos en el Parque Boscoso Yelma María Antúnez. Esto queda frente a la Policía Nacional en el barrio Monseñor Madrigal. Es un parquecito chiquito y está bien cuidado. O sea, yo no sabía que existía este parque, no sabía que se llamaba Yelma María Antúnez. A veces miraba un kiosco, pero no sabía que era un parquecito en realidad. Está bien cuidado, pero creo que es que prácticamente casi nadie lo visita. Un parquecito que te sirve para venirte a relajar. Es un parquecito que vos, si la querés pasar tranquilo, aquí lo puedes venir a hacer. Si querés estudiar, si querés estar... sí, si querés un ambiente súper tranquilo, está este parque. Me gusta mucho que es muy fresco. Vean la cantidad de árboles. Es un parque muy fresco, sombra, aire rico. Y lo mejor es que es tranquilo. Bueno, chateles, y ahora estamos en un lugar que siempre les voy a recomendar cuando ustedes vengan a la ciudad de Ocotal, y es la Gruta Guadalupe. Y es que es de esos lugares que son muy religiosos, pero también te puedes llevar de esas vistas encantadoras que tiene la ciudad de Ocotal desde este lugar. Al igual que el Monumento San Francisco, podés ver cierta parte de la ciudad de Ocotal desde esta gruta. También podés contemplar la bella imagen de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra al tope de dicho monumento. También tenemos la vista de la parroquia San Agustín, aquí a unos 50 metros, está cerquita la parroquia, y podemos ver la cúpula de la iglesia desde acá, full 4K. Cosas que siempre lo he dicho de la gruta: siempre me gustaría que tuviera un kiosco para poder venir a degustar algo, porque venís a un lugar bonito y encantador y no hay una bebida, no hay nada para comer. Son de las cosas que le faltan a esta gruta, pero es un lugar muy hermoso,
bien cuidado sus plantas, sus flores. Usted siempre lo va a ver florecido, usted siempre lo va a ver hermoso, porque sí, la gruta es uno de los lugares que siempre tenés que venir a visitar cuando esté acá en la ciudad de Ocotal. Bueno, chateles, y ya para finalizar este video, quiero decirles de que sí, en Ocotal hay muchos lugares, lugares de entretenimiento, lugares donde puedes salir en la noche. Hay ciertos restaurantes, hay ciertos cafetines, pero no a la gran cantidad que podés ver tanto en Somoto como en Jalapa, que son dos ciudades que económicamente sí se han desarrollado mucho. O esta ciudad de Ocotal siga creciendo, porque está bonita, está bella, tiene sus tres o cuatro lugares que sí tenés que visitar, pero nos falta crecer mucho a la par de otras ciudades grandes como Estelí, Matagalpa, Jinotega. Bueno, chateles, y este ha sido el video del día de hoy desde la bella ciudad de Ocotal. Espero de que les haya gustado. Espero sus comentarios acerca de todos estos sitios de Ocotal y qué me recomiendan ustedes acá en Nueva Segovia o en toda Nicaragua ir a visitar, ir a documentar, para que sigamos compartiendo con todos los chateles y chatelas de acá de este canal de AxelTuber. Así que nos vemos la próxima, mis chateles, esperando de que vengan a visitar esta bella ciudad de Ocotal acá en el norte de Nicaragua.